Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a explorar la verdadera causa del fallecimiento de Adrián Olivares, integrante de la famosa banda Menudo. Además, descubriremos todos los secretos y enigmas que rodearon su carrera artística y su vida personal hasta su trágico final. Prepárate para un viaje épico y asombroso a través de los momentos más significativos de la vida de este talentoso artista. No te lo pierdas, lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento. Adrián Olivares, conocido por muchos como una de las voces más icónicas de Menudo, tuvo una carrera llena de éxitos y desafíos. Desde muy joven, Adrián mostró un talento excepcional para la música y el baile, lo que le permitió unirse a Menudo, una de las bandas juveniles más populares de todos los tiempos. Menudo no solo fue una plataforma que lanzó a la fama a muchos de sus integrantes, sino que también marcó una era en la música pop latina. Adrián se unió a Menudo en un momento crucial para la banda. Con su carisma y talento, rápidamente se convirtió en uno de los miembros favoritos del grupo. La energía que Adrián aportaba a las presentaciones en vivo y su habilidad para conectar con los fans hicieron que su popularidad creciera rápidamente. Los años que pasó en Menudo fueron llenos de giras mundiales, grabaciones de álbumes y una constante interacción con los medios de comunicación. Durante su tiempo en Menudo, Adrián Olivares experimentó tanto el éxito como los desafíos que vienen con la fama. Los años 80 fueron una época dorada para la banda, con éxitos que rompieron récords y giras que llevaron su música a todos los rincones del mundo. Sin embargo, la intensa presión de la fama y el riguroso calendario de trabajo también pasaron factura en los jóvenes integrantes del grupo. Adrián, como muchos de sus compañeros, tuvo que lidiar con la presión de estar constantemente en el ojo público. A pesar de estos desafíos, su pasión por la música y su dedicación a sus fans nunca disminuyeron. Su talento y profesionalismo siempre estuvieron a la altura, consolidando su lugar en la historia de Menudo. La salida de Adrián Olivares de Menudo fue envuelta en misterio. Aunque oficialmente se dijo que dejó la banda para seguir otros intereses y proyectos personales, muchos especulan que hubo razones más profundas detrás de su decisión. Rumores de desacuerdo con la administración del grupo y la intensa presión del trabajo han sido temas recurrentes en las conversaciones sobre su partida. Algunos rumores sugieren que Adrián decidió dejar Menudo debido a problemas personales con otros miembros del grupo y diferencias creativas con los productores. Otros creen que la presión y el estrés constantes de ser una figura pública a una edad tan joven finalmente lo llevaron a tomar la decisión de apartarse del grupo. Aunque nunca se ha confirmado ninguna de estas teorías, el misterio de su salida sigue siendo un tema de interés para muchos fans. Tras dejar Menudo, Adrián continuó su carrera en la música, aunque con un perfil más bajo. Se dedicó a proyectos personales y colaboraciones con otros artistas, mostrando su versatilidad y talento en diferentes géneros musicales. Aunque no alcanzó el mismo nivel de fama que tuvo con Menudo, su pasión por la música nunca disminuyó. Adrián trabajó en varios proyectos musicales desde álbumes en solitario hasta colaboraciones con otros artistas de renombre. Su talento y dedicación a la música le permitieron explorar diferentes estilos y géneros, demostrando su habilidad para adaptarse y evolucionar como artista. Aunque estos proyectos no recibieron tanta atención mediática como su tiempo en Menudo, aquellos que lo siguieron de cerca pudieron ver su crecimiento y madurez artística. Recuerda apoyar el canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Más allá de su carrera artística, Adrián Olivares también tenía una vida personal rica y compleja. Siempre fue muy reservado sobre su vida privada, lo que solo aumentó el misterio que lo rodeaba. Sin embargo, se sabe que era una persona muy cercana a su familia y amigos, quienes lo apoyaron en su carrera y decisiones. Adrián mantuvo una vida privada discreta, pero se sabe que tenía relaciones cercanas con su familia y amigos. A lo largo de los años, también se le vinculó con varias figuras del entretenimiento, aunque siempre mantuvo esos aspectos de su vida fuera del ojo público. Su deseo de proteger su vida personal solo aumentó el interés y las especulaciones sobre su vida fuera del escenario. El fallecimiento de Adrián Olivares fue un golpe devastador para sus fans y la comunidad artística. La verdadera causa de su fallecimiento ha sido objeto de mucha especulación y controversia. Aunque oficialmente se ha informado que falleció debido a complicaciones de salud, muchos creen que hay más en la historia que lo que se ha revelado públicamente. El día que se anunció la partida física de Adrián, sus fans y la comunidad artística quedaron en estado de shock. Las circunstancias exactas de su fallecimiento no se revelaron de inmediato, lo que llevó a una avalancha de rumores y teorías sobre lo que realmente sucedió.
Algunos informes sugirieron problemas de salud subyacentes, mientras que otros especularon sobre factores externos que podrían haber contribuido a su trágico final. Uno de los rumores más persistentes es que Adrián podría haber estado lidiando con problemas de salud mental que no se hicieron públicos. Otros sugieren que podría haber habido circunstancias más complejas detrás de su fallecimiento que no se han revelado por respeto a su familia. Estas teorías continúan circulando entre sus fans, alimentando el misterio y la intriga que rodean su trágica partida. A pesar de su trágico final, el legado de Adrián Olivares vive a través de su música y el impacto que tuvo en sus fans. Su tiempo en Menudo y su carrera posterior dejaron una marca indeleble en la música pop latina. Los fans continúan recordando y celebrando su talento y contribuciones al mundo del entretenimiento. Tras su deceso, muchos artistas y fans rindieron tributo a Adrián, recordando sus contribuciones a la música y su influencia en la cultura pop. Siempre fuiste muy maduro para tu edad, y tenías un carisma inigualable. Se organizaron eventos conmemorativos y se lanzaron recopilaciones de su música para celebrar su legado. Su impacto en la industria de la música sigue siendo recordado y apreciado por aquellos que lo conocieron y admiraron. Menudo fue una de las bandas juveniles más icónicas de todos los tiempos y Adrián Olivares jugó un papel crucial en su éxito. Con su entrada en la banda, Menudo alcanzó nuevas alturas de popularidad. Entre los éxitos más destacados de la banda durante la era de Adrián se encuentran canciones como Quiero Ser, Súbete a mi moto y Claridad. Quiero Ser es una de las canciones más emblemáticas de Menudo. Esta canción capturó los corazones de millones de fans en todo el mundo con su melodía pegajosa y letras románticas. La interpretación de Adrián en esta canción se convirtió en un sello distintivo de su talento y carisma. Otro gran éxito que marcó la carrera de Menudo fue Súbete a mi moto. Esta canción, con su ritmo enérgico y su estribillo inolvidable, se convirtió en un himno para los fans de la banda. Adrián y sus compañeros de Menudo llevaron esta canción a escenarios de todo el mundo, dejando una huella imborrable en la historia de la música pop. Claridad es otra joya del repertorio de Menudo. Con su vibrante energía y coreografía dinámica, esta canción destacó la versatilidad y talento del grupo. La contribución de Adrián a esta canción ayudó a consolidar el éxito continuo de Menudo y su impacto duradero en la industria musical. Los grandes éxitos de Menudo durante la época de Adrián Olivares siguen siendo recordados y celebrados por fans de todas las generaciones. Su talento, energía y carisma dejaron una marca indeleble en la música pop latina. Acompáñanos en este viaje por la nostalgia y descubre por qué Menudo sigue siendo una banda legendaria. El trabajo y la dedicación de Adrián Olivares siguen inspirando a nuevas generaciones de artistas. Su historia de éxito y los desafíos que enfrentó en su carrera sirven como ejemplo de la resiliencia y la pasión que se necesitan para triunfar en la industria del entretenimiento. Muchos jóvenes artistas miran hacia su legado como una fuente de inspiración y motivación para perseguir sus propios sueños. La vida y carrera de Adrián Olivares están llenas de momentos épicos y misterios que aún capturan la imaginación de sus fans. Su talento y carisma lo convirtieron en una estrella, pero también tuvo que enfrentar los desafíos de la fama y la presión constante. A pesar de todo, su pasión por la música y su dedicación a sus fans nunca disminuyeron. Hoy, recordamos a Adrián no solo por su talento, sino también por la persona que fue y el legado que dejó. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el misterio de Adrián Olivares. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre tus artistas favoritos. Nos vemos en el próximo video.